Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os voy a enseñar a tocar este temazo que hace Meghan Trainor. Personalmente es una de mis canciones favoritas y por eso mismo lo voy a explicar, porque creo que es genial en la guitarra y que el punteo pues es espectacular. Cada vez que lo toco se me ponen los vellos de punta, así que quiero que todos vosotros sepáis tocarla de forma muy sencilla. La voy a explicar con el punteo tan característico que tiene y también, si no sale por cualquier cosa, lo voy a explicar solamente con acordes. Así que bueno, eso ya queda a vuestra elección. Ya sabéis que un me gusta me apoya muchísimo y hace que el canal vaya creciendo poco a poco, y sin mucho más vamos a comenzar con el tutorial. Bueno, los acordes que nos vamos a encontrar durante toda la canción son los siguientes. El primero, un do mayor. El segundo, un sol mayor. El tercero, un la menor. El cuarto, un fa mayor. Y después encontramos de nuevo do mayor y sol mayor. Estos acordes se van a ir repitiendo durante toda la canción, así que es muy fácil de tocar. Una cosa muy importante es que si nos sale fa mayor, con cejilla podéis poner el simplificado, que sería pulsando en primera y segunda cuerda del primer traste, tercera cuerda del segundo traste y cuarta cuerda del tercer traste. O también fa mayor séptima, que se hace igual pero sin pulsar en la primera cuerda. Si por cualquier cosa es muy complicado para vosotros puntear, por cada acorde lo que tenéis que hacer es un rasgueo hacia abajo, así que es muy sencillo. Y lo que tenemos que hacer para la parte del punteo sería colocar el acorde de do mayor y vamos a levantar el dedo de en medio, es decir, la cuarta cuerda al aire. Vamos a pulsar en la cuarta cuerda y después pulsamos en el segundo traste. Después damos en la tercera cuerda, de nuevo cuarta cuerda, ya con el acorde de do mayor. Y ahora damos en la quinta cuerda. Sería lo siguiente. Y vamos a parar las cuerdas, es decir, un toquecito en todas las cuerdas. Ahora colocamos el meñique en la segunda cuerda del tercer traste y damos en la segunda, tercera, cuarta y quinta cuerda a la vez. Y damos de nuevo sin pulsar con el meñique. Y paramos las cuerdas. Llevaríamos lo siguiente. Esto solamente se hace en la introducción de la canción. Para continuar vamos a colocar el acorde de sol mayor y vamos a pulsar en la sexta cuerda y en la primera y segunda a la vez. Paramos y repetimos. Colocamos el acorde de la menor y damos en segunda, tercera, cuarta y quinta a la vez. Paramos y repetimos. Ahora colocamos el acorde de fa mayor, fa mayor simplificado o fa mayor séptima, el que prefiráis. Y vamos a dar en la cuarta, tercera, segunda. Colocamos do mayor y hacemos lo mismo. Cuarta, tercera, segunda. Y por último colocamos el acorde de sol mayor. Lo podéis hacer completo o lo podéis hacer solamente pulsando en la quinta y en la sexta cuerda. Y hacemos lo mismo. Cuarta, tercera y segunda. Entonces nos quedaría lo siguiente. Esto mismo se va a repetir durante toda la canción si quieres hacer esta canción de forma arpegiada. Lo único que a la hora de colocar do mayor, en vez de hacer esto, lo que hacemos es subir en la segunda, tercera, cuarta, quinta a la vez. Paramos y repetimos. Sol mayor. La menor. Y ahora fa mayor. Do mayor. Y sol mayor. Esta última parte también la puedes hacer como hemos hecho los demás acordes. Pero queda más parecido a la canción, dando en la cuarta, tercera y segunda. Así que de esta forma ya tendríamos la parte de las estrofas. Puedes hacerlo con un rasgueo hacia abajo con cada acorde, dejando un silencio. Sol mayor, la menor. Y ahora ponemos fa, do y sol. De forma seguida, es muy sencillo. Do mayor,
Sol mayor, La menor, y ahora Fa, Do y Sol. Para la parte del puente y para la parte del estribillo, si queremos, podemos quedarnos en Fa mayor como último acorde. Es decir, hacemos Do, Sol, La menor y Fa mayor, en vez de hacer al final Fa, Do y Sol. Pero si queréis, también lo podéis hacer en las partes que encajen. Como habéis visto, lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Colocamos Do mayor, el primer acorde, y hacemos 1, 2, 3, 4. Y paramos las cuerdas. 1, 2, 3, 4. Se hace dos veces por cada acorde. Cambiamos a Sol mayor y hacemos lo mismo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La menor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y Fa mayor. De nuevo. La parte del estribillo. El estribillo lo podemos hacer con el punteo que aprendimos al principio, con el rasgueo que acabamos de aprender en el puente, con un rasgueo hacia abajo solamente y además con un rasgueo que vamos a aprender ahora mismo. Hacer es muy sencillo. Colocamos el acorde de Do mayor y hacemos lo mismo que en la parte del puente. Cuatro rasgueos hacia abajo, 1, 2, 3, 4. Pero en este caso no paramos las cuerdas. Seguimos y hacemos otros cuatro. Sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y esto por todos los acordes. Sol mayor, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La menor, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y Fa mayor. Y si queréis hacer la parte de Fa, Do y Sol, en vez de hacer solamente Fa, lo que tenéis que hacer es un rasgueo hacia abajo por cada acorde. Es decir, vamos a empezar por el acorde de Do mayor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sol mayor. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. La menor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y ahora Fa, Do y Sol. Así que bueno, ya sabemos unos cuantos punteos y unos cuantos rasgueos para esta canción. Así que el tutorial ya ha acabado. Bueno, como siempre, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y espero que os haya servido de algo. Ya sabéis que si es así, un me gusta me ayuda muchísimo y también sabéis que ahí abajo podéis suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Si tenéis cualquier duda de lo que sea, siempre os digo que me lo digáis porque os voy a intentar ayudar en todo lo que pueda. Y bueno, nosotros ya nos vemos en el próximo vídeo, como siempre, que va a ser muy pronto, así que un beso y hasta la próxima.